Ante la emergencia nacional por el COVID-19, la Dirección General de Centros Penales anunció que algunos privados de libertad están elaborando alcohol, gel y otros productos de limpieza para suplir a diversas entidades. Pero lo más importante ahorita que estamos haciendo en el combate en esta emergencia que tenemos contra el coronavirus es el uso, la elaboración de alcohol, gel, la elaboración de lejía, la elaboración también de detergentes de limpieza, los cuales estamos ocupando para las diferentes áreas administrativas y el cual también está siendo distribuido para los agentes penitenciarios, médicos y todo el personal administrativo que está en cada uno de los centros penitenciarios. Además, los reos podrían elaborar mascarillas para evitar el contagio del virus. Estamos viendo ahorita en la elaboración textil empezar a hacer mascarillas las cuales cumplan con todos aquellos requisitos para combatir y contener esta emergencia. En todo el sistema penitenciario del país se ha activado alerta roja, por lo que las visitas a los privados de libertad han sido suspendidas para evitar que el coronavirus se propague dentro de las cárceles. Este es un reporte para laprensagráfica.com.